director de la Asociación Cultural Muñecos de Madera, próximo a realizarse también en el mes de febrero el Festepe Internacional. Este año tenemos visitas de compañías de Europa, nuevamente de América, y está buenísimo, lo estamos pasando muy bien, estamos pasando muy bien la organización. Igual seguimos pidiendo el apoyo de todas las personas que quieran colaborar, empresas, estamos viendo la cuestión de de hospicios también por suerte la, las municipalidades nos han abierto las puertas para hablar con ellos directamente andamos hablando con el ministerio de cultura este año los invitados son de España de Eslovenia de México Brasil Colombia Chile y Perú y no estados desde el 2 al 6 de febrero pueden ver en la página de Facebook del grupo muñecos de madera y encontrar mucha información quiere decir que como he dicho ya se ha coordinado con la municipalidad provincial distrital y también seguramente con el gobierno regional. Andamos coordinando con el señor Colán de la Municipalidad de Chancay, quien nos está dando las facilidades del caso. Y también ahora andamos coordinando con el subgerente de desarrollo de la Municipalidad Provincial de Guaral. Esperemos que se den los apoyos, que van en buen camino hasta ahora. De igual manera, con el gobierno regional hemos mandado alguna documentación. De igual manera con el doctor Luis Casas que nos facilita el local cerrado. Y igual, no, igual el punto son la alimentación, el hospedaje, las movilidades porque hay que traer a los grupos desde el aeropuerto a Chancay. Es, es mucha logística y andamos con eso, andamos recurriendo con el presupuesto, andamos mandando oficios amigos para conseguir pollos, carne y todo eso. En la conferencia de prensa cuando aproximadamente. ¿Será sobre este evento cultural? Eh, estamos anunciándola por lo menos el 27 de febrero, el 27 de enero o el 28 de enero. Ya le estaremos avisando, mandándoles un documento. Y no, todos están invitados. De igual manera, estamos eh, vendiendo el, el libro Vírgenes Suicidas de mi autoría eh, y que todo lo recaudado va a ser también para el festival. Eh, y no, nos pueden localizar por el Facebook Muñecos de Madera o por Julio César Martín Ortiz, eh, o acercarse acá a la casa del grupo, tocarnos la puerta si quieren hablar, si quieren conocer un poco del festepe. Este año cumplimos 10 años como compañía y 8 años con, con lo que es la labor del festival. ¿no? Bien, hay una inquietud de, de muchos... Eh que sobre todo difunden el teatro aquí en Chancay de su participación en este evento de Festepe. Esta vez este, Chancay quizás tendrá más agrupaciones teatrales participando. Claro, no sé si inquietud, eso me, me es raro porque nadie, no, no sé, no, no, sí, no, no, ningún... no me preguntan ni nada y también cada uno está en la suya y está buenísimo también. O sea, es, el festival puede participar que quiera. O sea, si Andrés viene con su grupo de teatro del canal y presenta su documentación a tiempo, se le revisa y se le escoge, está adentro. Eh, y es para todos, el festival es de todos, es para todo el festival ya no es ni nuestro, es de Chancay. Y eso está bueno porque lo lindo es que sales a la calle y la gente te pregunta ¿cuándo empieza el festival? ¿cuándo empieza el festepe?